Margaret Tobin Brown, también conocida como Molly Brown, nació en Hannibal, Missouri, el 18 de julio de 1867, en el seno de una familia de inmigrantes irlandeses. Hija de John Tobin y Joanna Collins, matrimonio de segundas nupcias, pues ambos habían quedado viudos muy jóvenes. Molly tenía en total tres hermanos y dos medio hermanas una por parte del primer matrimonio de su padre y otra por parte del de su madre. A su llegada a América formaron parte de una comunidad de católicos irlandeses con ideas progresistas, una mentalidad que transmitieron a sus hijos y a la que Molly dedicó toda su vida. Fue a una escuela dirigida por su tía, Marie O'Leary, hasta los trece años. Su infancia fue humilde, pero desde muy joven mostró tenacidad y sobre todo ganas de trabajar comenzó en el mundo laboral con 13 años en una fábrica tabacalera para traer dinero a casa allí descubrió las largas jornadas de trabajo los bajos salarios y las luchas de la clase obrera en 1885 con 18 años se trasladó a la ciudad minera de Lidbell Colorado junto a su hermana materna Merian que acababa de casarse con un herrero y su hermano daniel mientras que su hermano trabajaba en la mina ella encontró trabajo en la tienda daniel Fisher company en la que se encargaba de las cortinas y las alfombras en la tienda en 1886 conoció a james joseph brown conocido como jay jay era otro hijo de inmigrantes irlandeses tan pobres como los tobin que trabajaban en la mina este estaba muy lejos del prototipo de hombre rico con el que había planeado casarse. Declaró que quería a un hombre rico, pero me enamoré de Jim Brown. Quería comodidad para mi padre, y me había propuesto permanecer soltera hasta encontrar a un hombre que nos pudiera proporcionar todo eso que necesitábamos. Jim era tan pobre como nosotros, y no teníamos ninguna posibilidad en la vida de ir a mejor. Fui fuerte y luché en esos tiempos amando a Jim a pesar de que era pobre. Finalmente me convencí de que estaría mejor con un hombre pobre que me gustase y no con un rico que solo me atrajera por su dinero. Así pues, me casé con Jim Brown. Margaret Tobin y James Brown se casaron en la Iglesia de la Anunciación de Lidwell el 1 de septiembre de 1886. En un primer momento los recién casados vivieron en Stamptown, una ciudad minera fundada en 1876 que albergaba una pequeña comunidad irlandesa. Los mineros y sus familias vivían allí por la proximidad de las minas, en condiciones bastante precarias, sobre todo durante las nevadas invernales, abundantes en Colorado, que hacían impracticable la ruta que unía Stamptown con Leadville. Molly quedó embarazada de inmediato. Terminaría teniendo dos hijos con Brown, Lawrence en 1887 y Catherine en 1889. Pero Molly nunca se dejó atrapar por los roles tradicionales de madre y esposa. De hecho, con la confianza y el apoyo de su esposo, participó en el desarrollo temprano de la política feminista en Lidwell, movilizándose en el apoyo de la educación de las mujeres y el sufragio femenino. En 1891, su esposo James Brown empezó a trabajar para la Ibex Company, una compañía recientemente fundada. Era un hombre de gran astucia en el negocio. Para evitar los numerosos derrumbamientos de las galerías subterráneas, James Brown puso en marcha un programa consistente en forrar las galerías de maderas y fardos para sostener las bóvedas. El método era muy eficaz y los mineros pudieron cavar más en profundidad. Y con mayor seguridad. Para sorpresa de todos, descubrieron yacimientos de oro. Los directivos de la Ives Company se enriquecieron rápidamente y cedieron el 12,5% del capital social a James Brown, así como un asiento en el Consejo de Administración para recompensarlo. La familia Brown se volvió repentina e inesperadamente rica. Ese mismo año, los enriquecidos Brown realizaron su primer viaje y visitaron Chicago y la exposición mundial colombiana de esta ciudad. A su vuelta en 1894, Molly y su familia se mudaron al lujoso vecindario de Capitol Hill en Denver. Además de la pareja y sus hijos, la nueva mansión acogió a los padres de ambos, así como a tres hijas de Daniel Tobin, el hermano de Margaret, que había enviudado hacía ya algunos años. Cinco años más tarde, James Brown le dio a la mansión el nombre de su mujer. Molly se convirtió en un miembro fundador de la Denver Women's Club, que dirigió una serie de iniciativas en apoyo a la alfabetización, el sufragio universal y los derechos humanos, tanto en Colorado como en los Estados Unidos. Durante este tiempo, Molly recaudó fondos para construir nuevos hospitales y trabajó con el juez Ben Lindsay para establecer el primer tribunal de menores del país. Cuando tuvo la oportunidad, se unió al Carnegie Institute de Nueva York, donde estudió literatura, idiomas y teatro. En 1902, los Brown emprendieron un viaje alrededor del mundo, empezando por Irlanda, donde James Brown quería pasar su jubilación. La pareja también recorrió Francia, Rusia y Japón, entre otros países. Tras pasar por la India, Margaret se interesó en particular por el sistema de castas. Sin embargo, los viajes no pudieron consolidar a la pareja, y tras 23 años de matrimonio, Margaret descubrió que su marido la engañaba. De común acuerdo, decidieron separarse en 1909. Ella recibió una compensación en metálico, así como la mansión de Denver. James Brown se comprometió a pasarle 700 dólares al mes, para que pudiera seguir con sus actividades y sus viajes. No estuvieron oficialmente divorciados, así que conservó el apellido de su marido y mantuvo contacto con él. Molly se convirtió en una de las primeras mujeres en la historia de los Estados Unidos en presentarse a un cargo político, incluso antes de que las mujeres hubieran ganado el derecho al voto. En 1909 y nuevamente en 1914, se postuló, lamentablemente en vano, para el Senado. Tras su separación de James Brown, Margaret aprovechó para viajar. El 24 de enero de 1912, embarcó a bordo del RMS Olympic, buque gemelo del Titanic, para dirigirse a Europa a visitar a su hija, que en esos momentos estaba estudiando en la Sorbona de París. Durante el mes de febrero, las dos mujeres visitaron Egipto, y fue en El Cairo, donde ambas se reunieron con John Jacob Pastor IV, que estaba en compañía de su joven esposa Madeleine. La pareja que estaba de luna de miel les habló del Titanic, comentaron que habían reservado los billetes para el lujoso transatlántico y embarcarían en él en su viaje inaugural. Durante su estancia en Egipto, Brown visitó a un vidente que le advirtió que no se hiciera la mar porque se pondría en peligro. Esto a ella le pareció gracioso, porque para volver a América tenía que abordar un barco obligatoriamente. A pesar de todo, compró un pequeño talismán de jade que representaba una momia y que supuestamente le traería suerte. Tomó la decisión de regresar a América cuando recibió la noticia de que su nieto estaba enfermo. Casualmente, el primer barco que zarpaba con destino a Estados Unidos era el Titanic en el que Molly embarcó el 10 de abril de 1912, en la estación transatlántica de Cheburgo. Durante los cuatro días de la travesía, disfrutó de la primera clase más lujosa de la época y se codeó con otras personalidades que también viajaban en aquel que todos llamaban el buque de los sueños. Margaret Brown estaba leyendo en su cama cuando el Titanic chocó contra un iceberg a las 23:40. Absorta por la lectura, apenas oyó el ruido del choque y no le prestó atención. Sin embargo, poco después llamó a la puerta el huésped del camarote y le indicó que debía prepararse para salir. Cuando este volvió, le informó de que había llegado el momento de encontrar un chaleco salvavidas. El barco se estaba hundiendo. Se vistió deprisa, cogió 500 dólares de la caja fuerte y los metió en una pequeña cartera que llevaba alrededor del cuello. Después ocultó su talismán de jade en el fondo del bolsillo y se puso el chaleco salvavidas. Abandonó el camarote, dejando atrás sus libros, un importante guardarropa, trece pares de zapatos parisinos y diversas joyas, entre ellas un collar valorado en trescientos cincuenta y dos mil dólares. Brown subió de prisa la cubierta de botes y ayudó a otras mujeres a evacuar el barco antes de que ella embarcara en el bote 6. A la una y diez de la madrugada fue forzada a ocupar dicha lancha tras ser empujada cuando la embarcación comenzaba su descenso hacia el mar. En el bote solo habían veinte mujeres frente a cinco o seis hombres, de los cuales cuatro eran miembros de la tripulación. Podrían haber cabido 40 personas más. Las mujeres indignadas tuvieron que hacer frente a la arrogancia y el egoísmo del comisario del bote, el cabo Robert Dickens. Quién estaba al frente de la embarcación. Las mujeres exigieron que el bote volviera para recoger a más náufragos, pero Iken se mostró bastante desagradable y en diversas ocasiones rechazó volver atrás por miedo a que hicieran volcar el bote, por lo que Molly decidió hacerse cargo de la situación. Tomó un remo ella misma para exigirles que regresaran y luego le reprochó que no hicieran nada mientras las mujeres llevaban varias horas remando. El calvario de los ocupantes acabó a las seis de la mañana, cuando pudieron definitivamente abandonar la embarcación, al ser rescatados por el RMS Carpatia. Lo primero que hizo fue enviar un telegrama a su hija Helen e intentó ser de utilidad en el barco, ayudó a realizar las listas de supervivientes y actuó como intérprete, al hablar francés y alemán. Asimismo, efectuó una colecta entre los rescatados de primera clase y los pasajeros del Carpatia en beneficio de los emigrantes que lo perdieron todo en el naufragio y llegó a reunir 10.000 dólares. Al volver a tierra firme, fue aclamada como una heroína y a un periodista que le preguntó cómo había sobrevivido, le respondió: Es la suerte de los Brown. Somos insumergibles. Al mismo tiempo que su nieto se recuperaba de su enfermedad, decidió quedarse algún tiempo en Nueva York para seguir ayudando a los náufragos. Molly trató de encontrar una manera de testificar antes de la investigación sobre el hundimiento del Titanic, pero como era mujer, no se le permitió hacerlo. Al negarse a darse por vencida, utilizó sus conexiones para que su experiencia en el Titanic fuese publicada en prensa. En los siguientes años, Molly se convirtió en presidenta de la Asociación de Sobrevivientes del Titanic y trabajó para preservar la memoria de los fallecidos. Fue la responsable de la construcción de varios monumentos conmemorativos. En una entrevista concedida años más tarde, afirmó que no estaba de acuerdo con la norma que daba prioridad a las mujeres sobre los hombres en el mar y explicó que si las mujeres piden igualdad de derechos en la Tierra, ¿por qué no en el mar? Asimismo, opinaba que en tales momentos las familias no deberían ser separadas. También usó la fama que había ganado con la tragedia para llamar la atención sobre la difícil situación de los más necesitados, mujeres, pobres o niños. Durante la Primera Guerra Mundial, trabajó con el Comité Estadounidense para la Francia Devastada, obteniendo la Legión de Honor en el proceso. Sin contacto con sus hijos desde la muerte de su marido James Brown en 1922 por los problemas derivados de la herencia, sus últimos años de vida los pasó acudiendo al teatro y participando en las artes antes de morir mientras dormía en el Hotel Barbison de Nueva York, el 26 de octubre de 1932, de un accidente cerebrovascular. La autopsia reveló la presencia de un gran tumor cerebral. Fue enterrada en el cementerio de Holy Road, de Nassau, Nueva York, al lado de su marido. Actualmente, Margaret Brown es casi exclusivamente conocida como Molly Brown, pero en realidad nunca se la llamó así en vida. La creación de este apodo se le atribuye al compositor Meredith Wilson, que encontraba que Molly era más fácil de pronunciar para cantar que Maggie, el verdadero hipocorístico de Margaret. Wilson compuso un musical sobre la vida de Brown, que fue un éxito entre 1960 y 1962. Fue incluso adaptado al cine dos años más tarde por el director Charles Walters, con el título de Unsinkable Molly Brown. Sin embargo, tanto el musical como la película dan una imagen falseada de ella, puesto que la presentan como una huérfana. A pesar de todo, la película fue uno de los mayores éxitos cinematográficos de 1964, y a los ojos de todos, se convirtió desde entonces en la insumergible Molly Brown. La versión más realista que hemos visto de ella hasta ahora fue la interpretada en la película Titanic de 1997 por la actriz Kathy Bates, con la que además guarda un gran parecido físico. En ella aparece como la mujer cultivada y segura de sí misma que era en verdad. Molly Brown también es el nombre de un barco de vapor del Parque Disneyland de París. La atracción es un tour de una duración de 15 minutos, mientras se cuenta la historia de Margaret Brown por un altavoz al público. La notable historia de Molly Brown ha inspirado a personajes en varias películas, contribuyendo a la leyenda de ella como una mujer ruidosa y descarada, mal vista por la sociedad educada. Pero eso es solo la leyenda. La verdad es que Molly fue una figura importante en la historia estadounidense. Alguien que nunca tuvo miedo de usar su privilegio para desafiar la opinión pública de mente estrecha sobre causas importantes. Alguien que siempre tenía una sonrisa en sus labios, sin importar lo que le sucediera. Alguien que, después de todo, continuó siendo insumergible. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.